Punto segundo, aprobación presupuesto municipal prorrogado de 2011 para el año 2013 para gastos de productos alimenticios del servicio de asistencia a domicilio. Lectura del dictamen. Con el fin de poder atender los gastos de final de servicio y proceder a la liquidación del presupuesto municipal prorrogado de 2011 para el año 2013, la Comisión Municipal Informativa de Asuntos Económicos y Administrativos, en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2013, dictaminó favorablemente el siguiente acuerdo: aprobar la siguiente modificación del presupuesto municipal prorrogado de 2011 para el año 2013. Transferencia de crédito por importe de 2.811,13 € entre las siguientes partidas del capítulo de gastos. De la partida 1.211.22.401, Seguro de Responsabilidad Civil Administración General, a la partida 3.112.22.106, Productos Alimenticios, Servicios de Atención a Domicilio. Bien, ¿alguna intervención sobre este punto? Sí, vale. Sí, yo quería explicar el voto. Bueno, en primer lugar, dado el paro de un mes, ¿no? Que el mes pasado no se sabe muy bien por qué razón no hubo pleno. Dos meses sin pleno, pues bueno, bienvenido a este pleno. Un pleno casi monográfico de modificaciones de partidas presupuestarias, porque claro, como estamos con presupuestos prorrogados y yo creo que así vamos a terminar la legislatura, pues es lo que toca, ¿no? Entonces nosotros desde el principio, con todo el tema de las modificaciones presupuestarias, hemos mantenido el mismo criterio que vamos a seguir manteniendo en las propuestas que vienen a este pleno, y es que cuando nosotros estamos de acuerdo con la modificación presupuestaria porque es necesaria, nos abstenemos, dado que creemos que debería haber un presupuesto, y por eso una especie de voto de, no sé si de castigo, pero un poco de tirón de orejas, con algunas partidas presupuestarias, desde luego que no estamos de acuerdo, con lo cual nuestro voto será negativo, ya lo manifestaremos cuando toque, y asimismo también algunas partidas que si las consideramos nosotros adecuadas, y además lo hemos consensuado así con las personas que nos han solicitado, pues también, ¿por qué no? Podemos votar a favor. En este caso, si bien creemos que es necesaria la modificación presupuestaria, creemos que más necesario es hacer una revisión general de los presupuestos y sobre todo en su partida, dada la crisis que nos azota causada por algunos partidos políticos presentes en este pleno, creemos necesario sentarse de una vez por todas a negociar unos presupuestos, imposible gobernando UPN con tres concejales de 17, pero bueno, es necesario unos presupuestos y unos presupuestos sociales. Entonces, en este caso sí que vamos a abstenernos porque consideramos necesaria la modificación presupuestaria, pero desde luego que la gestión que realiza UPN una vez más nos demuestra que es bastante negativa. Bien, ¿algún interés más? Sí, pues sí. Yo voy a aprovechar e intervenir en este punto para el resto que siguen consistiendo también en modificaciones presupuestarias. Bueno, yo creo que en estos momentos lo que tendríamos que tener, ya lo hemos manifestado más en ocasión, creo que este grupo municipal, también este grupo municipal es de este ayuntamiento, que ya en estos momentos lo que tendríamos que tener es un presupuesto, o hace tiempo que deberíamos tener un presupuesto encima de la mesa, que evidentemente tuviera previstas todas las partidas correspondientes para todo este tipo de modificaciones presupuestarias que os traemos aquí. Sinceramente, eso no es así, pero las modificaciones que hoy se traen aquí afectan a temas muy sensibles. Estamos hablando del tema de alimentos del servicio de atención a domicilio, estamos hablando también del propio servicio de atención a domicilio, estaremos hablando también posteriormente de una aportación a Cáritas para el tema de alimentos a los más necesitados, etcétera, etcétera, que por lo tanto, bueno, pues una cosa es que efectivamente, desgraciadamente no tengamos un presupuesto encima de la mesa, por tanto entendemos que tampoco se está gestionando bien, pero claro, aquí ninguno somos insensibles, somos sensibles a situaciones muy concretas y
de gran calado. Por lo tanto, con independencia de que insisto, no nos gusta, está funcionando hoy de modificación presupuestaria, aquí no queda otra responsabilidad que apoyarla, y el Partido Popular va a apoyar esta y las siguientes estrategias. ¿Alguna cuestión más? Bien, sometemos a votación el dictamen. ¿Votos a favor del dictamen? ¿16 votos a favor? ¿Abstenciones? 1.